final y el partido está en marcha. Renato Augusto sigue conduciendo el balón y va a buscar puerta. Maxi Rodríguez. Un balón largo buscando amplitud. Víctor Figueroa. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Tiro largo hacia arriba. Y el balón se queda en el camino. Le ha derribado, tiro libre. Víctor Figueroa. Maxi Rodríguez. La jugada acaba sin resultado. Pablo Pérez. Víctor Figueroa. Maxi Rodríguez. Víctor Figueroa. Recuperación y nuevo ataque. Esa es una falta clara. Balón cortado con facilidad. Un esfuerzo encomiable. Esa jugada individual se va a acabar diluyendo. ¡La tiene! Maxi Rodríguez. Douglas la juega. ¡Alexandre Pato! ¡Alexandre Pato! ¡Chuta Alexandre Pato! Pablo Pérez. Víctor Figueroa. Mal pase cortado por la defensa. Una intervención muy oportuna. Alexandre Pato la juega. ¡La roba! Saque de esquina. Los jugadores del área se mueven inquietos. ¡Roba la pelota! Consigue controlar el esférico. La centra. Pablo Pérez puso el balón al área, pero no encontró remate. Yo creo que ese centro al área ha sido bastante precipitado. Pierden la posesión. Se lleva la pelota. Tiene una ocasión clarísima. Muy, muy buena defensa. Alexandre Pato la juega. ¿Qué intentará el Corinthians? ¡La tiene!
Habrá saque de banda. Nuevamente fuera. Danilo la juega. Pablo Pérez. Martin Thompson. Danilo. Romariño. Puede cambiar el juego a la banda derecha. Y sigue avanzando. Es una buena posición para el centro. Bien, intenta buscar el centro. Buena posición para él. Le quita la cartera. Gol del Corinthians. Y marca. Van 1-0. El guardameta se ha hecho un taco y lo ha pagado carísimo. Yo creo que el portero tiene que ser capaz de atajar ese tipo de balones. Tiene que ser capaz, si no, ¿para qué estamos? Esta vez no lo ha hecho y ahí está el resultado. Oficialmente podemos decir que ya ha empezado la temporada. Víctor Figueroa. El peligro se disipa momentáneamente. Pase interceptado. Golpea. No quiere asumir ningún riesgo. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Parece que no han llegado de cara a gol, pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. ¡Progresa! Tenía un compañero a su izquierda, hombre. Al final decidió realizar jugada individual y a todo lo pasado hemos visto que se equivocó, sí. Víctor Figueroa. Pablo Pérez. La pega fuerte en largo. Renato Augusto. Danilo. El pase no ha tenido la precisión necesaria. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Alexandre Pato la juega. Ocasión de disparo. Una parada de gran mérito. Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Martin Thompson.
Maxi Rodríguez. ¡Gran intercepción! Darilo. Y el balón acaba en los pies del defensor. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. ¡Tiene un disparo claro! Darilo. Douglas. Alexandre Pato la juega. Martin Thompson. El balón no llega a su destino. Douglas la juega. Víctor Figueroa. Un balón largo buscando amplitud. Grandísimo control. Ocasión clara. Y pase interceptado. Víctor Figueroa. Dispara. Ha pegado bastante bien a la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Y es que no se lo piensa para tirar desde ahí, ¿eh? Pero ya le conocemos bien. Tenía que conocerla también la defensa, la han dejado demasiado fácil. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Víctor Figueroa. Martin Thompson. Pablo Pérez. Douglas. Pelota para Alexandre Pato. El balón no llega a su destino. Víctor Figueroa. De orientación. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Esa jugada individual se va a acabar diluyendo. La defensa se siente cómoda dejándolo jugar. Pelota para Douglas. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Ese balón no consigue llegar a su destino. Renato Augusto. Douglas la juega. Alexandre Pato la juega. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa, ¿eh? Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo y hiciera lo que le da la gana con la pelota. Renato Augusto va a sacar de esquina. Consigue, habría sido un gol espectacular. Ha demostrado lo que tiene, una gran calidad técnica y un fantástico olfato de cara a portería. El remate ha sido fuera por muy poquito. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Víctor Figueroa. Bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Martin Thompson. Y devuelve el balón al centro. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Hizo sonar el silbato. El partido terminó.
siempre jugar en casa es difícil. Hoy se ha demostrado. Vamos a ver si el público en su casa les ayuda a la remontada. No han sabido remontar el gol del rival. Han tenido muy poquito acierto y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía.